Hola. ¿Qué tal? Bienvenidos al canal Es Actualidad. La noticia de hoy es que, segundo fin de semana en los cines españoles y repitiendo como la más taquillera. R3 Sacón recaudó, según datos de Rentrack Spain, 1,03 millones de euros que elevan su cuenta particular hasta los 2,5 millones en semana y media. Imágenes 1 Foto también volvió a imponerse a Fast y Furious 6 que, en el segundo lugar, ingresó 860.000 euros. Su acumulado es de unos excelentes 8,3 millones en 2 semanas y media. Y, ambas, R3 Sacón y Fast y Furious, se desmarcan de las otras películas en cartel en otro fin de semana bastante pobre en cuanto a recaudación, por debajo de los 7 millones de recaudación en el total de los cines españoles. La tercera más vista fue el estreno de El Mensajero, con Dwayne Johnson, que se hizo con 370.000 euros durante sus 3 primeros días. La siguió, en la cuarta plaza, El Gran Gatsby con 330.000 euros y un total hasta el momento de casi 4 millones en 4 semanas. Quinto lugar para la producción española 15 años y un día, protagonizada por Maribel Verdú y dirigida por Gracia Querejeta, la hija del recientemente fallecido productor Elías Querejeta, debutando con solo 170.000 euros recaudados en 124 pantallas. Sexta fue Los Cross, una aventura prehistórica, que se resiste a abandonar el top 10, amasó 150.000 euros y en 12 semanas lleva acumulados casi 13,8 millones. Iron Man 3, en el octavo lugar, logró reunir 140.000 euros y se acerca a los 10 millones en 7 semanas. 360. Juego de Destino se situó novena con apenas 90.000 euros y solo 250.000 en semana y media. Por lo tanto, pinchazo para lo nuevo del director Fernando Meirelles, Ciudad de Dios. Y cerrando la lista de las 10 más taquilleras aquí encontramos otra película española, Hijo de Caín, con también unos 90.000 euros y unos 260.000 en semana y media. Un saludo. Nos vemos aquí en el canal Es Actualidad. Con más noticias.